Buenos días, estimados seguidores de C. de C. M. Informativo. Estamos aquí en el juzgado de control de Pinotepa Nacional, donde pues aún se está llevando la audiencia sobre un detenido, una persona detenida de un presunto pues homicida de la población de Tuxtla Huaca. Y pues aquí ya estamos viendo a los habitantes de San Antonio Tepetlapa. Estamos viendo aquí a pobladores de San Antonio Tepetlapa, quienes pues están aquí en las afueras de este juzgado, pues donde se están manifestando también, porque pues ellos manifiestan a través de unas pancartas que están pegadas en el juzgado, que pues exigen que se detenga a todos los responsables de un hecho lamentable hace ya varios meses en la población de San Antonio Tepetlapa, en el puente Cucharo, así se llama, que divide a Tuxtla Huaca de Tepetlapa. Están exigiendo justicia, están exigiendo al gobernador también, Salomón Jara Cruz, que pues aplique la ley, y pues están pidiendo que este caso pues se lleve con total legalidad. Y pues aquí ya estamos observando pues el movimiento que hay aquí en este juzgado de control. También estamos viendo a elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de la Marina, porque quienes están resguardando este espacio. Sobre este asunto, pues mencionar que este juicio pues ya lleva varios días, prácticamente toda la semana, desde el lunes pasado, que fue detenido, y de ahí empezó este proceso. Pues es la situación que se vive aquí en el juzgado de control de juicios orales de Pinotepa Nacional, sobre el bulevar de esta ciudad de Pinotepa Nacional.